Buenos días. Solamente unos segundos para una breve presentación de esta conferencia que se inserta dentro del ciclo que comenzó ayer, que estamos haciendo conjuntamente la Fundación BBVA y la Real Academia Española de Bellas Artes San Fernando, que trata el tema de los confinamientos y las artes en los siglos XX y XXI. Lo hemos circunscrito a los siglos XX y XXI porque podría ser mucho más extenso, evidentemente, precisamente porque salimos de un confinamiento que fue el producto del COVID y vamos a ver diversas artes en torno a lo que podría verse como un constreñimiento para las artes, pero también un acicate para las mismas. Cada uno de los intervinientes va a hacer su propia visión del tema. Unos se circunscriben a algún tema muy concreto, otros se harán una panorámica general, pero en todo caso van a pasar por aquí diversas artes, no todas, porque no da tiempo en todos los número de conferencias que hemos podido hacer, pero todas estarán a cargo de académicos de número de esta Real Academia y verdaderos especialistas en su tema. Y hoy tenemos precisamente a uno de ellos, que es nuestro vicedirector tesorero actual y miembro de esta academia, Alfredo Pérez de Armiñán. Alfredo Pérez de Armiñán es madrileño y es una persona que se ha dedicado preferentemente y como carrera a, bueno, el jurista, lo cual es muy importante también en una academia, tener juristas, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con la legalidad y con los contratos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, es un verdadero especialista en el tema de protección de patrimonio, el patrimonio histórico, porque es una cosa que ha vivido mucho durante muchos años y a la cual se ha dedicado muy directamente en muy diversos cargos. Él es actualmente letrado de las Cortes Generales, pero es especialista, como digo, en protección de patrimonio histórico. Fue hace bastantes años director general de Bellas Artes, que entonces era de Bellas Artes, Bibliotecas y Archivos, y también es miembro fundador de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Es académico de esta casa desde 1995, ha sido gerente de la Fundación Caja Madrid desde el año 96 al 2002, teniendo realmente allí una gran importancia en cuanto al patrimonio y en cuanto a las exposiciones que todo el mundo recuerda, las magníficas exposiciones que se hacían en aquel entonces en la difunta Caja Madrid. Además de esto, ha sido director general adjunto de la UNESCO y presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que fue su último cargo hasta, bueno, ahora se ha hecho cargo realmente de la vicedirección y tesorería de la Academia, en la cual está realizando una labor verdaderamente vital para nosotros. Como digo, es un especialista en arte y en patrimonio, y esto lo ha reflejado no solo en su actividad, en las exposiciones, en los lugares en que ha estado, sino también en multitud de artículos y de conferencias, y realmente creo que podríamos encontrar muy difícilmente a alguien que pudiera hablarnos del patrimonio dentro de este tema del conflicto entendido en general, y su título en la conferencia es precisamente La respuesta internacional en la época contemporánea. Yo, como esto se está haciendo en streaming y tenemos el punto de enfoque aquí, hago la presentación aquí, yo ahora me bajo, subiré a Alfredo para hacer la conferencia y al final pues tendremos un coloquio, que la gente aquí presente pueda preguntar lo que quiera directamente a Alfredo, aunque yo estaré por aquí para ver quién es el que pregunta, porque como digo, el foco de streaming es este. Así que con ustedes, don Alfredo Pérez de Armiñán. Buenos días a todos, muchas gracias por venir esta mañana, lluviosa, por primera vez en mucho tiempo, afortunadamente, y tengo que dar las gracias en primer lugar al director por las palabras tan amables que me ha dedicado y a la Fundación BBVA por colaborar con la Academia en la organización de este ciclo sobre las artes y los confinamientos en los siglos XX y XXI. Como estamos en streaming y tenemos el tiempo bastante tasado y tenemos mucho por delante en esta conferencia, voy a procurar ser lo más breve y conciso posible para también dar lugar a que pueda haber el coloquio que ha anunciado el director. El planteamiento que se me hizo inicialmente era hablar del patrimonio y del conflicto. Naturalmente se podía plantear este asunto y enfocar desde muchas maneras. Yo he preferido hacerlo desde el punto de vista del conflicto armado
y de la respuesta internacional en la época contemporánea. Es verdad que la época contemporánea, y ahora lo veremos, cubre más un periodo de tiempo más largo que los siglos XX y lo que llevamos de XXI, y naturalmente empieza, por lo menos es así se admite convencionalmente por la historiografía, digamos en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, que es el gran cambio respecto de del antiguo régimen y de la época que podemos llamar moderna. Pues bien, en la época contemporánea el conflicto armado y el patrimonio cultural han adquirido una relevancia en la conciencia pública cada vez mayor, pero conviene quizá, aunque tengamos que hacer un breve, quizá no sea tan breve, excursus en el pasado, en lo que pasó al comienzo de la época contemporánea. Pero antes me gustaría hacer unas brevísimas reflexiones sobre los rasgos que caracterizan los conflictos armados en la época contemporánea. Primero, y eso ya se vio en las guerras napoleónicas, justo después de la Revolución, involucran al conjunto del territorio y de la población, e incluyen todos los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos también sociales y los recursos culturales. Es decir, lo que podríamos llamar la guerra total es lo que caracteriza el conflicto armado en la época contemporánea. Por supuesto, esa guerra no era tan destructiva o tan destructora y tan global como puede serlo en nuestra época, pero ya y frente a las guerras de la época anterior, incluso las guerras más sangrientas como la Guerra de los 30 Años, digamos que nadie se podía excluir de un conflicto armado, sobre todo cuando ese conflicto era un conflicto internacional y con invasión de territorio. En segundo lugar, las guerras siempre se han movido por motivaciones muy diversas. Todas ellas son bien conocidas. No voy a entrar en su análisis porque nos llevaría probablemente un curso entero. Motivaciones ideológicas, religiosas, culturales, conflictos étnicos, luchas por el poder, con el control de los recursos naturales, por el predominio socioeconómico, eso es muy característico en los conflictos internos, por la expansión territorial, todo ello ha sido siempre, digamos, la causa de la guerra. Pero precisamente porque las causas de la guerra son extraordinariamente complejas y están, desgraciadamente, en el corazón de la historia humana, la batalla por el dominio de la imagen, por el relato, por la apropiación o destrucción de los símbolos de los contendientes, tienen y han adquirido siempre gran relevancia. Todo esto es muy bien conocido, ya en la antigüedad clásica, en el principio de la historia, esto se puede comprobar. No voy a entrar en detalles porque, nos llevaría demasiado tiempo. Pero estos rasgos, como antes decía, se han acentuado mucho, especialmente en el siglo XX, pero ya se aprecian con claridad desde la Revolución Francesa. Perdón, vamos a ver si esto lo domina, porque es más complicado de lo que parece. Bien, voy a hacer un repaso breve sobre el siglo XIX. La Revolución, como digo, introdujo ya un elemento esencial en la consideración del conflicto. No se trataba solo de una lucha por el poder, ni por el poder interno, ni por el poder internacional. También tenía un enorme contenido ideológico. Y ese contenido ideológico se proyectó, evidentemente, sobre el patrimonio. El patrimonio siempre ha sido, incluso antes de que existiera la noción de patrimonio, lo que podríamos llamar la condensación del orden simbólico. Materialmente, el patrimonio es sobre todo un conjunto de bienes, que pueden ser muebles e inmuebles y ahora también inmateriales, o por lo menos los consideramos como tales en nuestra época, pero siempre se han considerado en realidad como tales, que implican realmente la condensación del orden simbólico de una sociedad. Y por tanto, se quiera o no, está siempre presente en el conflicto. Conflicto, sobre todo cuando tiene, como es el caso en la historia humana, un perfil religioso, ideológico e inevitablemente cultural, involucra al patrimonio. Y desde ese punto de vista hay tres conceptos que me gustaría que quedaran claros.
o por lo menos que son cuestiones que están presentes en el conflicto armado y en nuestra época también lo están y de manera muy acusada. Que son, hay tres nociones que hay que tener presentes. La noción de la destrucción. O sea, se trata de destruir al enemigo, interno o externo, y de abolir, por así decirlo, o ahora diríamos cancelar, sus símbolos. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad, que es más frecuente, se trata de apropiarse, transformar y, en cierto modo, fusionar con el vencedor los símbolos del vencido. Ese es un proceso que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad y que también hoy, de alguna manera, se sigue produciendo. Quizá de forma menos evidente que en otras épocas, pero tampoco hay que olvidarlo. Y la tercera cuestión es lo que podríamos llamar el expolio, daño y botín de guerra. Esto era aparentemente lo que sucedía con mayor frecuencia en una época en la que el orden simbólico no estaba tan en discusión. Lo que pasa es que solo se produce fundamentalmente en el contexto de un conflicto en el seno de una misma civilización. Cuando luchan, por así decirlo, culturas distintas y no digamos ya auténticas, digamos, concepciones del mundo completamente diferentes, entonces el problema del botín, digamos, se convierte en algo secundario. No es que no exista, pero no tiene la importancia que tiene en otros momentos. En este momento, digamos que hay, estoy digamos, repasando muy, muy rápidamente la cuestión. Tenemos, por un lado, destrucción intencionada, ya he hablado de ello, por motivos ideológicos o bélicos, sobre todo eso se trata, claro está, evidentemente, de los bienes inmuebles y las ciudades históricas, que son los más expuestos, por razones obvias, puesto que no pueden moverse, al peligro, al daño, a la amenaza. Existe también una destrucción intencionada de bienes muebles, pero de menos digamos, frecuente, a pesar de que incluso en nuestra época, ya lo veremos, ha habido grandes destrucciones por este motivo. Existe, en cambio, una gran tendencia al expolio y a la apropiación de bienes muebles, incluso por razones culturales, y desde luego existe un gran tráfico ilícito de bienes muebles. Vamos a ver si ahora empiezo. Quiero dar simplemente unas pinceladas de lo que sucedió a partir de la Revolución y fundamentalmente cuando se produjeron las primeras expansiones revolucionarias en Europa, fundamentalmente las guerras de Italia, la guerra de Italia que llevó la República Francesa contra los pequeños estados italianos, contra los austriacos y contra los estados pontificios, y cómo ya desde el principio, desde la creación del Museo del Louvre en 1793, se planteó el convertir al Louvre en una especie de depósito de toda la cultura europea, a costa naturalmente de los países que se conquistaban y que se consideraban además conquistados con un derecho derivado precisamente de las ideas revolucionarias. Se trataba de exportar el ideal revolucionario a toda Europa y, por tanto, se podía apropiar la patria de la Revolución, en este caso Francia, de los bienes culturales de los conquistados y, a su manera, entre comillas, liberados de la, digamos, de la opresión del antiguo régimen. Y eso autorizaba intelectualmente, por lo menos así lo creían los revolucionarios, a capturar, si no todos los bienes culturales, sí los más interesantes desde el punto de vista de la historia de la civilización. Siempre se planteó el Louvre desde el primer momento como un gran depósito de la historia de la civilización. Y uno de los ideólogos esenciales de este proceso fue este señor, Dominique Vivant, a quien Napoleón hizo barón de Denon, y se le conoce como Vivant Denon, y da el nombre a una de las salas del Louvre, y que es, sin embargo, uno de los personajes que en la historia de Europa, por un lado, ha tenido más importancia cultural y, por otra parte, ha sido símbolo de lo que es la depredación sistemática del patrimonio de los países conquistados por los ejércitos primero de la Revolución y después de Napoleón. Aquí tenemos este es un grabado interesante. Voy a poner muchas imágenes que quizá no hayan sido muy vistas, pero que son representativas de lo que la propaganda ya en la época quería mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos los caballos de la Basílica de San Marcos capturados por los franceses y siendo trasladados en la Plaza de San Marcos para su traslado a París.
Estas son piezas que están en este momento en el Louvre, el Cimabue de Pisa, de la iglesia de San Francisco de Pisa, que fue capturado por las tropas napoleónicas. Estamos hablando de un perugino muy importante, el retrato del Papa León X con Giulio de Medici y Luigi de Rossi, que está ahora en los Uffizi, pero que en su día fue trasladado a París. Bueno, todo esto son piezas importantísimas del patrimonio italiano que fueron trasladadas y devueltas. La Venus de Capitolina, una pieza importante del mármol de la primera mitad del siglo II después de Cristo, un gran Tiziano, la Asunción, que está en Verona. Aquí tenemos un Guido Reni importante, la Matanza de los Inocentes, el llanto por el Cristo muerto de Correggio, un gran Carracci. Estos son, digamos, piezas espigadas. Se presentaron en la exposición que se hizo en la escudería del Quirinal hace poco sobre las piezas robadas o secuestradas o trasladadas a Francia y que recuperaron los estados italianos después de la caída de Napoleón en 1815-17 y ahí intervino de una forma muy, muy clara el escultor Canova, a quien el Papa Pío VII encargó la recuperación de las piezas. Bueno, esto es en la entrada triunfal, esto es un grabado de la época de los monumentos de las ciencias y de las artes en Francia. Demuestra la importancia que para ellos tenía precisamente la apropiación de lo mejor de la cultura europea. Nos llevaría muy lejos hacer una disquisición o un análisis de las ideas de la Ilustración en relación también con el cosmopolitismo y la visión universal de los derechos del hombre, pero a su vez embebida en la noción de que solo la patria de la civilización podía exportar la civilización y que todo lo anterior era, en cierto modo, producto del oscurantismo. Todo eso, naturalmente, está muy ligado a la propaganda de la época, pero tiene importancia para nuestro siglo, como veremos luego. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un grabado inglés claramente de contrapropaganda, acusando a los franceses de ladrones y robando, digamos, el mobiliario de los lugares y de las viviendas que ocupaban. Aquí, esto es particularmente sobre un lago de sangre, en fin, está muy ligado a la utilización del grabado, que siempre se hizo desde el siglo XVI como gran instrumento de la propaganda entre los contendientes. En España es muy conocida el expolio. Aquí tenemos tres casos típicos: la Venus del Espejo, que perteneció a la Casa de Alba y luego a Godoy, y que fue robada y vendida de forma ilícita ya en la época a través de un comerciante británico, precisamente probablemente por Quillier, y acabó en Inglaterra y está ahora en la National Gallery. Estamos también ante el regalo que hizo al general de Solé Napoleón de Felipe IV del retrato que ahora está también en la National Gallery. Y aquí tenemos un murillo, de los muchos murillos que se secuestraron y trasladaron a Francia. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos a nuestro bien conocido Mariscal Soult, uno de los principales expoliadores del patrimonio español. Se llevó más de 1000 pinturas de Andalucía y solo en su colección aparecieron a su muerte más de 180 obras. Bueno, tenemos muchas otras obras expoliadas por Soult, entre otras la famosísima Inmaculada de los Venerables, que ahora está en el Prado, después de ser canjeada junto con la Dama de Elche por obras españolas en el famoso intercambio franco-petán de 1940. Me voy a pasar muy rápidamente sobre todo esto porque yo creo que lo conocen bien. De todas maneras, hay algunas obras que a veces se nos olvida que están en algunos lugares, como el magnífico Tiziano del Tributo al César de la National Gallery de Londres, que procede de las colecciones reales españolas. Bien, después de las guerras napoleónicas se produce por primera vez un intento internacional de recuperación. Y ese intento, en parte, tuvo éxito, pero solo en parte. Ahora, aquí hay una nota que es interesante porque los franceses confirmaron en 1816 que se habían devuelto un total de 2.065 cuadros, de los cuales Sajonia, fundamentalmente la Pinacoteca de Dresde,
recuperó 421, Austria 323, España 284, siendo con Italia probablemente el país que más fue objeto de expoliación, además de otros 108 objetos que, entre otros, el Tesoro del Delfín. Brunswick, Alemania, 230. Los Países Bajos, 210. Schwerin, Alemania, 190. Prusia, 119, además de los bronces y los camafeos. Toscana, 57. Cerdeña, 59. Módena, 24. Venecia, 15. Verona, 6. Milán, 7. No están contabilizados los que recuperó el papado, que fueron bastantes, en torno a unos 300, unas 300 obras de arte. Pero quedaron muchas pinturas en Francia y hubo una mala gestión, en el caso español claramente, de la recuperación, porque España, como digo, había sido uno de los países más expoliados y, por tanto, que tenía más títulos para la recuperación. Tenemos un personaje que a veces se nos olvida su existencia, pero que es Miguel Ignacio de Álava, ayudante de Wellington en la batalla de Waterloo. Era el enlace entre Wellington y las tropas españolas durante toda la Guerra de Independencia y tuvo una intervención importantísima frente al propio Vivant Denon, que curiosamente seguía siendo director del Museo del Louvre con la restauración, cuando con manu militari, nunca mejor dicho, extrajo del Louvre, a pesar de la resistencia de los franceses, las 284 pinturas y los 108 objetos diversos que pudieron ser recuperados, muchos de los cuales llegaron a esta academia y fueron a su vez entregados a sus propietarios, pero otros no fueron reclamados y se quedaron aquí o bien se trasladaron en su momento al Museo Real a lo largo de la década entre 1819 y 1828, básicamente. Pero algunos están todavía en la academia, por ejemplo, los zurbaranes que vienen de la Merced Calzada de Sevilla. Aquí tenemos el Fray Pedro Machado, que está en el museo, entre los otros frailes de Zurbarán, proceden de la colección de Godoy, que a su vez los había extraído del convento de la Merced Calzada de Sevilla, pero no fueron devueltos a Sevilla. Está el Santa Isabel de Hungría, este en cambio vino con el intercambio Franco-Petén, y luego las magníficas Venus y Danae de Tiziano, que estuvieron temporalmente en la academia, pero se acabaron, como es lógico, en el Prado, porque pertenecían a la colección real. Aquí tenemos otra serie de obras que se recuperaron, como por ejemplo el magnífico y enorme cuadro de la Apoteosis de Santo Tomás de Aquino de Zurbarán, que están están en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, pero sin embargo, cosas recuperadas luego volvieron a salir de España, como la Batalla de Jerez de Zurbarán, que había sido recuperada por la Cartuja de Jerez y que volvió a ser vendida después de la desamortización. Con lo cual hemos tenido, por así decirlo, una situación de ida y vuelta, desgraciadamente, de muchos cuadros y de muchas obras de arte que a lo largo del XIX en España, no solo en España, pero en España es un ejemplo bastante representativo. Aquí tenemos el episodio tan interesante y tan, de alguna manera, singular del equipaje del Rey José, bien descrito por Galdós en los episodios nacionales, y que termina con una pequeña nota que yo he visto en la casa del duque de Wellington en el campo, en Stratfield Say, en Inglaterra, cuando preparé la exposición Wellington en España, de 1988, con motivo de la visita de Estado de la reina Isabel II, y tuve la ocasión de ver, junto con Juanjo Luna, que fue quien preparó la exposición junto conmigo, vimos el pequeño billete firmado por el duque de Fernán Núñez, entonces embajador del rey católico en Londres, diciendo: debe vuestra excelencia quedar con estos objetos o con estas pinturas que ha adquirido por medios tan justos como honorables. O sea, el rey, en 1816, contesta a la carta de Wellington, que fueron dos, ofreciendo la devolución de aquello que había tomado en la batalla de Vitoria, y le dice que se quede con más de 200 pinturas que ahora están exhibidas en el Museo Wellington de Londres, en Apsley House, y entre los cuales pues están estas que estamos viendo, nada menos que el aguador de Sevilla y estos tres Velázquez espléndidos, más otro cuarto que se atribuye a él, el pequeño retrato de Inocencio X, etc. Aquí están las pinturas más representativas de Apsley House, son una pequeñísima muestra.
A partir de las guerras napoleónicas, sigue produciéndose en Europa un fenómeno, pero ya más ligado a las antigüedades clásicas, que consiste en lo que podríamos llamar el interés cada vez mayor por las excavaciones arqueológicas o por las piezas de la antigüedad que todavía no eran bien conocidas, fundamentalmente en el Mediterráneo Oriental y particularmente en Grecia y en lo que hoy sería el Próximo Oriente. Pero esto empieza básicamente en Grecia, y son conocidísimos el caso de los mármoles del Partenón, que habían sido semidestruidos, en cierto modo, en la explosión que en la Gran Guerra Turca de 1683 tuvo lugar en Atenas, en la Acrópolis, y destruyeron, porque era un polvorín, con un mortero veneciano, el Partenón. Y de ahí nace la gran destrucción del Partenón, que da lugar a que los mármoles que hoy día se conocen como mármoles Elgin fueran adquiridos por Lord Elgin y trasladados a Inglaterra y después donados por él al Museo Británico, donde todavía están, a pesar de la reclamación griega, que es persistente pero difícil de resolver. Bueno, durante todo el siglo XIX, ya no puedo extenderme más, hay un sistemático, yo no me gusta la palabra saqueo porque me parece excesivamente dura y quizá injusta, pero sí desde luego apropiación por parte de las potencias occidentales ocupantes de muchos territorios coloniales, tanto en África como en Asia, de las piezas que empiezan a ser cada vez más interesantes para los occidentales de las culturas no europeas. Pero hay un caso, desgraciadamente muy, muy duro, que fue la destrucción intencionada y deliberada del Palacio de Verano de Pekín por las fuerzas británicas y francesas, nada menos que en 1901, o sea, ya en una época muy avanzada, en medio de la, en el contexto de la Segunda Guerra del Opio. Esto nos lleva a una cuestión de suma actualidad internacional, que es el problema de la reclamación de piezas entre los países antiguas colonias frente a los museos de las antiguas potencias coloniales, asunto que, por mucho que se diga, sigue sin resolver y cada vez tiene connotaciones más difíciles desde el punto de vista ideológico y cultural. Luego me referiré a esta cuestión. Evidentemente, a lo largo del siglo XIX, lo que estaba sucediendo después de las guerras napoleónicas, con las excavaciones arqueológicas en Oriente Próximo, en el Mediterráneo, con la apropiación cada vez más sistemática de bienes culturales que procedían de territorios extraeuropeos, empezó a dar lugar a reflexiones intelectuales que se mezclaban con el problema que se había planteado en la propia Europa con los expolios napoleónicos y con el intento deliberado de los intelectuales franceses herederos de la Revolución de justificar precisamente la adquisición de esas piezas, aunque fuera por medios totalmente, ilícitos, incluso en la época, y tan ilícitos que los propios mariscales y generales franceses muchas veces disimularon sus propios expolios a través de pretendidas compras o donaciones que en realidad lo que eran básicamente eran extorsiones que se hacían a los propietarios de las obras o a las comunidades en donde se encontraban. Pero en realidad la situación seguía estando, por así decirlo, en tierra de nadie. Nadie estaba seguro de que había que poner orden, pero todo el mundo era consciente de que cada vez había más desorden. Y en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente después de la guerra franco-prusiana, ya en la guerra de secesión americana hay antecedentes de instrucciones a las tropas para que no destruyan algunos monumentos. Eso es muy interesante, hay una instrucción al ejército de los Estados de la Unión para que se procure evitar el destruir aquello que no es un objetivo militar clarísimo. Es decir, ya había conciencia de que había que intentar hacer algo. Pero después de la guerra franco-prusiana la cuestión se volvió a poner encima de la mesa y ya empieza a haber un movimiento cada vez más
constante, empieza en la Conferencia de Bruselas de 1874, que curiosamente, o no tan curiosamente, fue promovida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que acababa de constituirse en los años 1860, precisamente a raíz de los conflictos internos de países como Italia, donde con motivo de la guerra, las guerras de reunificación italiana, se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja como instrumento para conseguir, en definitiva, poner un cierto orden, si se quiere, civilizado, entre comillas, en lo que era la guerra moderna. Era cada vez más consciente, lo que podríamos llamar el sector intelectual, volcado hacia las cuestiones humanitarias y hacia la consecución de la paz, de que la guerra moderna era extraordinariamente destructiva. Ya pensemos que estamos hablando ya de una época en la que la artillería era extraordinariamente potente. Y a partir de ese momento se empieza un movimiento que culmina en las llamadas conferencias de La Haya de 1899 y 1907, que dan lugar a los convenios de La Haya, que crean el llamado derecho internacional de guerra moderno, y en el que ya empieza a apuntarse que no deben considerarse objetivos militares ni las poblaciones civiles como tales, ni los monumentos y bienes, que todavía están muy teñidos de la consideración del valor artístico, que representan testimonios de la civilización. Pero, al menos, ya era un primer paso. Lo que ocurre es que ese primer paso se pone inmediatamente en cuestión en una de las mayores catástrofes de la historia humana, que ha sido la Primera Guerra Mundial, en la que los primeros que fueron sorprendidos por la potencia de sus propios ejércitos fueron los que iniciaron la guerra y creyeron que se iba a seguir produciendo una guerra como en el siglo XIX, y acabó produciendo una guerra como en el siglo XX, con millones y millones de muertos, con poblaciones, con todos los países contendientes involucrados. Voy a poner muy rápidamente unos ejemplos terroríficos. Por ejemplo, aquí tenemos la casa de la lonja de los paños de Ypres, en Bélgica. La ciudad de Ypres es probablemente una de las ciudades más destruidas de Europa. Tuvo tres destrucciones consecutivas en la Guerra Mundial, en la primera. Tres, desde 1914 a 1918. Todavía en 1918 hubo una tercera batalla de Ypres. Es uno de los lugares, por así decirlo, hasta el punto de que ahora se la llama Ciudad de la Paz, porque es uno de los lugares que los emblemas de lo que significa la catástrofe europea del siglo XX. Ahora esta es la reconstrucción de la Casa de los Paños, de la Lonja de los Paños de Ypres, que era donde se vendían los paños en el siglo XV, de ahí la prosperidad de los Países Bajos y todo el comercio con Castilla, en fin, bien, y Inglaterra, que todos sabemos. Pero aquí vemos un ejemplo. Todo esto es un desafío a la teoría de la restauración contemporánea, pero también demuestra la importancia simbólica del patrimonio. Pensemos una cosa, ¿Ypres podría seguir estando así? ¿O es mejor que esté así? Es una cuestión muy, muy interesante, porque vamos a ver todo esto a lo largo de todo el siglo XX. Este es un caso interesantísimo. El bombardeo intencionado por las tropas alemanas con una artillería de largo alcance y gran potencia de la Catedral de Reims en 1915. La Catedral de Reims no era un objetivo militar. La ciudad sí estaba fortificada y estaba ocupada por el ejército francés y los alemanes no habían podido tomarla. Y es verdad que tenía industrias militares y había contingentes importantes de fuerzas. Pero la Catedral no estaba ocupada por ninguna instalación militar. Y, sin embargo, el alto mando alemán acordó bombardearla por un motivo estrictamente, no propagandístico, sino al revés, de intentar destruir la moral del enemigo. Porque la Catedral de Reims, como es bien sabido, era el lugar de consagración de los reyes de Francia y de coronación de los reyes de Francia, y era un poco el símbolo de la existencia milenaria primero del reino de Francia y después de la nación francesa. Y así lo consideraron los alemanes y también los franceses, que naturalmente se vieron afectados enormemente por la destrucción. Aquí vemos, por ejemplo, el bombardeo, y además fue un bombardeo importante entre el 15 y el 16. Por dentro está la catedral, que por cierto recuerda mucho la destrucción de la cubierta de Notre Dame, cuando he visto estas fotos
me da cuenta de que el crucero le pasa exactamente lo mismo que a Notre Dame, es decir, que en el momento que se produce la explosión en la cubierta, se derrumba el crucero. Bueno, Arras es otro ejemplo como el de Ypres. Arras era también una ciudad que formaba parte de los Países Bajos españoles, fue adquirida con el Artois y con la Picardía por Luis XIV y quedó absolutamente arrasada. Y sin embargo, aquí, en esta foto pequeña, vemos cómo era la ciudad antes de su destrucción. Es muy parecido el caso de Arras al de Ypres. Perdón, aquí está. Bueno, aquí se ve muy bien el ayuntamiento, que es el clásico ayuntamiento que se ve con el beffroi, como se dice en francés, la torre, que es un poco el símbolo de la ciudad, que hay en tantos lugares de la zona, desde Bélgica al norte de Francia, y cómo quedó las ruinas después de 1914. Bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial está un episodio bélico que tiene una importancia extraordinaria, y eso nos debe hacer pensar mucho a los españoles, que es nuestra propia guerra civil. Porque nuestra guerra civil se produce por primera vez algo que transforma realmente dos cuestiones. Por un lado, la guerra ya adquiere una dimensión aérea y no solamente terrestre. La Primera Guerra Mundial, aunque tiene bombardeos aéreos, los bombardeos aéreos no son todavía especialmente significativos. Hay, evidentemente, combates aéreos, pero básicamente combates de caza. No hay tanto bombardeos. Pero en la Guerra Española, el bombardeo, y aquí he puesto un ejemplo muy interesante que afecta a la Academia, aquí vemos a la Academia está aquí, y estas son todas las bombas que caen alrededor de la Academia y en la propia Academia en los bombardeos del Madrid de 1936-39. Este es un plano que está en el archivo del Ministerio de Cultura de la Junta Delegada. Vamos, esto es un plano hecho por la Junta Delegada de Defensa de Madrid y se ve muy bien los impactos de bombas y la importancia de cada uno. Por ejemplo, en la Puerta del Sol hay más impactos, en la Academia menos, pero también importantes, en la Carrera de San Jerónimo más, en fin, luego veremos un poco con más detalle. Bueno, pero quiero referirme al problema de la guerra aérea. La guerra española tiene dos características, como digo, en lo que se refiere al patrimonio. En primer lugar, el impacto de la guerra aérea, que es mucho mayor y mucho más difícil de combatir que el impacto de la guerra terrestre, aun siendo este ya extraordinariamente destructivo, como acabamos de ver en los ejemplos de la Primera Guerra Mundial. Pero la segunda cosa es que el patrimonio para ambos bandos se convierte en un objeto muy importante de propaganda bélica y de, por así decirlo, de legitimación. Cada uno de forma distinta. El bando republicano hace hincapié, por así decirlo, en la preservación de lo que pueden ser las instituciones culturales nacionales. Es el caso célebre, es el del Museo del Prado. Estos son los daños causados en este bombardeo que acabo de describir, de la Academia, en la calcografía. Aquí se ve un tórculo a la derecha de la imagen. Y entonces hay que proteger los museos. Digamos que el bando republicano tiene un enorme interés en demostrar al mundo, y mostrarse a sí mismo, que protege lo que podemos llamar el patrimonio público. Aquí hay este es un interesante plano de Luis Moya de protección de la sala egipcia del Museo Arqueológico Nacional. Es uno de los primeros ejemplos de protección ya, digamos, sistemático de instalaciones museísticas. Y aquí vemos otra vez el problema de los impactos aéreos en el barrio de Argüelles, que fue prácticamente destruido. Y aquí hay por ejemplo, es la calle de la Princesa actual con el Buen Suceso. Aquí hay todos los escombros y por supuesto, los monumentos públicos. Aquí estamos ante la estatua de Felipe III y su protección en la guerra, en la Plaza Mayor. Este es el caparazón que se colocó sobre la estatua. Esto es la Cibeles, esto es Neptuno y la Fuente de Apolo y el Museo del Prado. Bueno, pues naturalmente aquí está la protección de la linterna de la sala
de Velázquez, la que hizo Velázquez Bosco, precisamente, y protecciones de exteriores y de las ventanas del Prado. Aquí estamos ante el pórtico de Velázquez, con la protección de la galería baja. Y aquí seguimos en el Museo Arqueológico Nacional, en la sala egipcia. Estos son los paños de yeserías hispanoárabes del antiguo patio hispanoárabe que se protegen con paramentos de madera. Aquí se ve, este es el reforzamiento del Colegio del Patriarca en Valencia, donde se situaron, junto con las Torres de Serranos, que están aquí, muchas piezas procedentes de Madrid, básicamente del Prado, pero no solo del Prado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en las Torres de Serranos, este es un plano muy interesante, pues se colocan el Venus y Adonis de Tiziano, el Duque de Osuna, la familia del Duque de Osuna del Goya, el Velázquez del Cristo crucificado, vemos las Meninas, el Carlos V de Tiziano, más los mamelucos y el 2 de mayo, y una serie de obras importantes. Por cierto, que en la salida de las Torres de Serrano de Valencia es bien sabido que hubo un daño en el gran cuadro de los mamelucos, que se produjo un accidente que hizo peligrar la tela y hubo que restaurarla después. Aquí se ve de nuevo las Torres de Serranos en Valencia, de nuevo protección de monumentos. Esta es la escultura de Taca de Felipe IV en la Plaza de Oriente, y la comparación de la estructura de protección externa con la que se puso para el mausoleo de Gala Placidia en Rávena, en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver si consigo. Bueno, esto es Guernica, estoy poniendo imágenes muy rápidas, el bombardeo, la reconstrucción de Guernica. Esta es una foto muy interesante de Barcelona, bombardeada en el año 38 por la aviación italiana, y los refugios que se construyen en esa época, en el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Esto es Madrid, la destrucción de la iglesia de San Sebastián por un bombardeo, queda subsistente la capilla de los arquitectos, que se reconstruye después. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que, para aludir al aspecto propagandístico de la protección del patrimonio, en el caso de la República, este es un punto. Me parece que es en Madrid, en el Castillo de Viñuelas, ponen un letrero que dice: respeta este edificio porque pertenece a la República, la huella de la barbarie no corresponde a sus soldados. Naturalmente, estos son, los puntos de vista de un bando. El punto de vista del otro es exactamente el opuesto y el simétrico, por así decirlo. La Cámara Santa de Oviedo, aquí tenemos el caso de los apeos que se tuvieron que hacer. Primero, había sido enormemente dañada en 1964 en la Revolución de Asturias, y volvió a ser muy dañada junto con la Catedral de Oviedo en el cerco de Oviedo en 1966. Y hubo que hacer grandes trabajos de reconstrucción, que son los que realmente ahora se aprecian, claro. Cuando uno va a Oviedo, la Catedral y la Cámara Santa están prácticamente reconstruidas. Aquí tenemos el caso de San Sebastián, el proyecto de restauración que luego se llevó a cabo después de la guerra. Y por último, quiero referirme al caso de Toledo. Lamentablemente no tengo, porque en medio de la baraunda de imágenes se me ha pasado, no tengo una imagen del Alcázar, que hay tantas y creo que están en la mente de todos, pero son muy representativas del problema del uso bélico de los monumentos. Y es que en una ciudad tan importante desde el punto de vista cultural como Toledo, se producen combates que estuvieron a punto de acabar no ya con el Alcázar, que prácticamente quedó destruido en tres cuartas partes, y en cualquier caso el monumento que hoy día vemos es una reconstrucción, pero es que pudieron acabar con la catedral. Es decir, los combates entre los contendientes hubieran podido, si hubiera habido mala suerte, acabar con la catedral. Hasta el punto de que, por ejemplo, todas las vidrieras, que es uno de los temas más delicados en cuando se plantean bombardeos, quedaron muy dañadas. Aquí tenemos el caso de una de las ventanas, de los grandes vitrales de la catedral, con
indicación de los daños, es un plano de 1937, creo recordar, aquí hecho por Luis de Villanueva, que fue el arquitecto que se ocupó de la, digamos, restauración y reconstrucción de Toledo inicialmente. Aquí vemos esto ha desaparecido, estas son superficies por restituir, aquí están daños que se han producido, superficie por completar, aparte luego están los cortados, en fin, aquí se ve muy, muy bien el impacto. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí vemos esta misma vidriera, u otra me parece que recordar, estamos con zonas completamente perdidas, algunas aquí también, aquí por supuesto, y esto fue milagroso que no se llegara a destruir. Pero en Sigüenza, por ejemplo, donde hubo combates en la propia catedral, y de hecho hubo destrucciones muy importantes dentro de la catedral, por ejemplo, toda esta zona, este es un plano curiosamente de Leopoldo Torres Balbás, arquitecto que ideológicamente era republicano, pero que curiosamente fue encargado, aunque no se le dieron las mismas atribuciones que antes de la guerra, pero siguió trabajando para el servicio, digamos, de restauración y recuperación del Tesoro Artístico Nacional, del lado nacional, y se le encargaron trabajos de restauración de Sigüenza. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de muros de la nave principal de la catedral que están dañados y que él señala en su plano. Parece que es un plano de 1940. Bueno, pues la lección de España, que es muy importante, hizo pensar a los, sobre todo a la Sociedad de Naciones y a los organismos que durante el periodo de entreguerras se habían ido creando para intentar resolver los problemas culturales que se producían como consecuencia de la Gran Guerra, que fueron básicamente dos: el Comité Internacional de Cooperación Cultural, que es creado por Romain Rolland y que es el antecedente más remoto de la UNESCO, y el Consejo Internacional de Museos. Esos dos organismos y también el precedente del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos. Esos tres organismos fueron creados, en cierto modo, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. No fueron creados por la Sociedad de Naciones, pero sí auspiciados por la Sociedad de Naciones. Fueron creaciones más bien de la comunidad intelectual internacional, pero no, por así decirlo, eran instituciones privadas, pero eran instituciones privadas con un gran apoyo internacional. Bueno, pues la guerra española dio lugar a muchos informes, visitas, y, por supuesto, actuaciones de captación de voluntades en el sentido ideológico, no en el sentido, digamos crematístico, de los dos bandos. Pero eso también despertó, digamos, en la comunidad cultural internacional un gran interés por los problemas que se planteaban desde el punto de vista práctico en la protección del patrimonio en una guerra. Primero, se dieron cuenta de que la destrucción aérea era potentísima y que no era posible seguir manteniendo los bienes culturales in situ. Eso dio lugar precisamente el traslado del Prado, con todo lo polémico que fue en su mismo momento, pensemos en la posición de Sánchez Cantón, en la posición del propio gobierno, lo que sí planteó es ante la comunidad internacional es qué se debe hacer cuando tenemos un gran museo, una gran biblioteca. Pensemos que cayó una bomba en la Biblioteca Nacional, vamos, en el Palacio de Bibliotecas y Museos, por eso se protegió el Museo Arqueológico. ¿Qué pasa cuando hay un depósito cultural de gran envergadura y hay posibilidad de un bombardeo? Hay que trasladarlo. Eso no se había planteado de una forma sistemática antes, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial, insisto, las destrucciones se producían en el frente a través de la artillería y, por supuesto, de los combates de infantería. Pero no había, digamos, un peligro que procedía del aire y que además afectaba a todo el territorio. Ese fue el primer, digamos, por eso Guernica tenía importancia, porque se dieron cuenta de lo que significaba la destrucción de una población completa por un bombardeo de muy pocos minutos. Un cuarto de hora se podía destruir toda una población. Ese fue el primer, digamos, la primera cuestión que se planteó. La segunda cuestión que se planteó, muy ligada a la primera, era dónde situar, en qué lugar seguro se deberían situar esos bienes.
Y la tercera, ¿qué condiciones había que establecer para evitar no solo su destrucción y en el traslado y en el lugar donde se depositaran, sino también cualquier problema, incluso jurídico, que se planteara para su posible devolución? Porque, claro, aquí tenemos un problema. Los estados, en una guerra internacional, ocupan territorios. E incluso las consecuencias de la paz, como se demostró en Versalles en 1919 y se volvió a demostrar en 1945, pueden variar las fronteras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un depósito importante de un gran museo se acaba situado en el territorio de otro estado, como consecuencia, por ejemplo, de un cambio de fronteras? ¿A quién pertenecen esos bienes? En la época anterior a la Revolución Francesa no habría habido cuestión. Hubieran pertenecido a quien se hubiera apoderado del territorio. Pero en la época posterior empiezan a plantearse estos problemas, y no digamos en el siglo XX. Claro, esto es lo que da luz. Esto ya empezó a plantearse en la Guerra Española. O sea, la Guerra Española es, por así decirlo, un laboratorio, un gigantesco laboratorio de lo que va a ser luego la problemática de la protección del patrimonio en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que da lugar, en definitiva, a la Convención de 1954 de la UNESCO, que es la convención, la pieza esencial de la protección de los bienes culturales en el caso de un conflicto armado. Bueno, voy a pasar rápidamente, porque aunque la Guerra Mundial es extraordinariamente interesante, y quiero pasar algunas imágenes para darnos cuenta de la magnitud de la destrucción. O sea, no, quizá la Europa actual, después de tantos años de paz, no es consciente de hasta qué punto el continente ha sido destruido, sobre todo en un plazo cortísimo, entre 1914 y 1945. En menos de una generación se ha destruido este continente. Y explica muchas cosas. Voy a mirar, probablemente muchas de las fotos las van a reconocer. En Inglaterra, por ejemplo, esta es una foto celebérrima de vigías en la batalla de Inglaterra para ver cuándo se aproximan los cazas y los bombardeos alemanes antes de que Londres se destruya. Estas son imágenes probablemente de principios de agosto de 1940. Ahora que hemos visto muchas imágenes de la época de la Segunda Guerra Mundial en la televisión con motivo de la muerte de la reina Isabel, estas cosas se reconocen con facilidad. Esto es un bombardeo de Londres, pero ya nos damos cuenta que estamos empezando a entrar en la guerra total. Esta es una foto celebérrima sobre el East End en Londres de un bombardeo alemán. Y aquí en el metro de Londres. Y, por ejemplo, Coventry. Coventry, la catedral, era así. Era como, esta es una acuarela de 1802 y esta es la situación actual. Después del bombardeo de 1940 se dejó la ruina y se consolidó y se hizo una catedral nueva en los años 60. Churchill visitando la catedral de Coventry después del bombardeo de noviembre del 40. Coventry tiene mucha importancia simbólica porque es el primer bombardeo de una ciudad completa. Y donde la destrucción es de toda la ciudad y fue además hecho intencionadamente para desmoralizar a los británicos, demostrando que el poder de la fuerza aérea alemana podía acabar con Inglaterra. No acabó con ella, pero evidentemente tenía un significado propagandístico y moral importante. Aquí estamos ante la catedral con el edificio de la catedral moderna. Pero en la Europa continental la cosa fue mucho más, todavía más grave. Esto es Varsovia. Aquí vemos el Vístula y todas las riberas del Vístula destruidas. Varsovia es un poco el mismo, es que quizá el ejemplo, es uno de los ejemplos máximos, fue como Ypres, tuvo dos destrucciones, la destrucción del año 39 y la destrucción del año 44. Pero en ambas sufrió extraordinariamente la ciudad. Es una ciudad que se puede llamar claramente heroica. Este es un bombardeo sobre Varsovia. Este es el bombardeo del año, me parece que el 39. Esta es una foto muy, muy conmovedora. Ves a un niño en las ruinas de una casa en Varsovia. Lo mismo, realmente es impresionante cuando ves estas fotos. Esto es Varsovia. Y ahora vemos la reconstrucción del centro. Es decir, Varsovia, la Varsovia que hoy conocemos, es una Varsovia reinventada. Pero aquí está.
Este es el Palacio Real, el Castillo Real de Varsovia, antes de la Segunda Guerra Mundial, es una foto coloreada, y aquí después de la reconstrucción. Por supuesto, Rotterdam es el otro gran ejemplo, digamos, de un bombardeo hecho a conciencia, nunca a conciencia, con mala conciencia, a principios de la guerra. Después del de Varsovia, este es el más importante de los que se hicieron en mayo del 40. Aquí está Rotterdam, que prácticamente destruida, toda la queda la catedral en pie. Y hoy Rotterdam, el gran problema que tienen estas destrucciones es que la transformación de las ciudades es tan total que ahora, por ejemplo, el viejo Rotterdam ha desaparecido. Estamos ante una ciudad completamente moderna, que prácticamente no tiene nada de su pasado. Esto es Malta, bueno, esta foto se puede... Malta, por ejemplo, es una isla que fue prácticamente, en fin, destruida. Las fortificaciones de los caballeros del siglo XVI aguantaron de forma verdaderamente asombrosa, pero, y eran objetivos militares, pero la aviación alemana intentó destruir la Valeta por completo. Y la Valeta actual está muy reconstruida. Esto es Monte Cassino, famosísimo caso, donde además se dio una circunstancia curiosa. Los alemanes, el mariscal Kesselring, que era el jefe del ejército alemán en Italia en 1943, ofreció a los ingleses y a los norteamericanos que no se bombardeara la abadía a cambio de retirarse. Pero los aliados consideraron que era una trampa y a pesar de todo decidieron atacar y, por tanto, acabaron con la abadía, que está completamente reconstruida, como vemos aquí. Pero he puesto todas estas fotos de las reconstrucciones para darnos cuenta hasta qué punto la Europa actual, sin darse cuenta, es en realidad heredera de esta catástrofe y se ha repuesto de la catástrofe. Pero esa reposición de la catástrofe puede encubrir, en cierto modo, un olvido de la propia catástrofe. Este es el puente famosísimo de las cadenas de Budapest, entre Buda y Pest, que fue, como vemos, destruido por los bombardeos soviéticos en la toma de Budapest en 1944. Está reconstruido, obviamente, junto con la ciudadela, con el Palacio Real, el Castillo de Buda, que vemos al fondo con la cúpula. Este es el castillo, que también está completamente reconstruido. Esto es Colonia, que milagrosamente... Y esto es un detalle interesante. La catedral no fue destruida no porque fuera salvada intencionadamente por los bombardeos aliados, sino porque los bombardeos no eran demasiado precisos. La altura desde la que se bombardeaba en la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, era de unos 8.000 metros sobre la tierra y de altura. Y eso hacía que, sobre todo en días que fueran poco claros, los objetivos no quedaran muy, muy a la vista y, por tanto, no eran muy precisas muchas veces las bombas. Esto también explica la extensión enorme de las destrucciones. Hoy día, la artillería, digamos, aérea, es muy, muy precisa y prácticamente el objetivo está delimitado desde el primer momento y no se destruye más que lo que se quiere destruir, pero en aquella época no, lo cual también hace pensar hasta qué punto la utilización de los medios aéreos de guerra fue realmente salvaje, si se me permite utilizar la expresión, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que las imágenes hablan por sí mismas, no creo que haya que glosarlas. Pero Colonia, milagrosamente, quedó, no digo incólume, porque hubo daños en la catedral, sobre todo en las vidrieras, pero no fue destruida. Y ahora, sin embargo, el Centro Histórico de Colonia, en gran medida, es una cosa muy distinta de lo que era. Esto es Hamburgo, aquí se ve clarísimamente lo que significa un gran bombardeo de una ciudad. Y esto es Würzburg, la residencia de Würzburg. He puesto este ejemplo de un monumento importantísimo que se salvó casi por milagro en alguna parte. Esta es una foto tomada por un soldado norteamericano de origen polaco en 1945. Aquí está la residencia de Würzburg reconstruida. Pero la escalera con los frescos de Tiepolo, la sala del emperador, que es esta, con este fresco magnífico de Tiepolo, entre otras cosas, la boda de Federico Barbarroja, y la sala blanca con los estucos, se salvaron porque los bombardeos no fueron precisos. Esto es Múnich. Múnich antes
1945 y después restaura. Esta es una foto famosísima del Ayuntamiento de Dresde, con Dresde completamente destruido. El caso de Dresde realmente es quizá el más simbólico de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, porque además fue hecho al final de la guerra, cuando ya la guerra la tenían perdida los alemanes en febrero del 45. Dresde no era un objetivo militar, y hay que decir, para vergüenza de la humanidad, que fue, digamos, un bombardeo de venganza, básicamente de los británicos. Aquí está Dresde, y hoy Dresde reconstruido. Pero claro, todo esto que estamos viendo, el Zwinger, las iglesias, la catedral, todo es prácticamente reconstruido. Y esta es una foto espantosa, pero no he podido evitar ponerla, porque creo que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto la guerra no es una aventura de guerra, no es una película, es una cosa mucho más dura. Aquí está la iglesia de Nuestra Señora de Dresde, a la del Zwinger, antes y después de la guerra. Son imágenes muy, muy tremendas. Y San Esteban de Viena, contra lo que la gente cree, tampoco se salvó. Y esto fue destruido por los alemanes, por las tropas alemanas, en la retirada, porque decidieron, en un acto de besánico, decidir que quemar la mitad de Viena. Y esto es como quedó San Esteban. La cubierta es completamente nueva. Y este es el famoso Reichstag, con el bombardeo. Ya había sido incendiado por los nazis en 1963, y ahora volvió a ser objeto de destrucciones en la toma de Berlín. Este es el Reichstag con el proyecto de Foster en 1992. Y la famosa Kaiser Wilhelm Iglesia, de antes y después de la guerra. Este es uno de los pocos monumentos que en Berlín quedan sin restaurar, precisamente porque se consideró que había que simbólicamente mantenerlo. Bueno, en Asia la situación no es mejor, pero hay pocas imágenes en Europa sobre ello. Esto es Manila. Esto es Manila, y esto es la Manila de hoy. Hay que recordar que Manila fue objeto de un cerco por los norteamericanos en 1944 y una defensa realmente desesperada de los japoneses en el casco intramuros de Manila, que llevó a la destrucción por completo de la ciudad. Y fue uno de los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el bombardeo de Tokio, uno de los bombardeos de Tokio. Tokio fue también enormemente castigado, y por supuesto todo su patrimonio también. Y sin embargo hay una historia muy curiosa que permitió salvar a Kioto. Esta es una foto antigua de Kioto, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el hombre que salvó Kioto, que es el entonces secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, que era un gran amante de la cultura japonesa, había pasado su viaje de novios en Kioto, y decidió que Kioto no fuera bombardeado, a pesar de que el Comité de Objetivos Militares había elegido Kioto para ser precisamente uno de los destinatarios, de los objetivos de la bomba nuclear. Y en la última hora, Stimson consiguió que Truman aceptara cambiar Kioto, esto es durísimo decir esto, cambiar Kioto por Nagasaki. Este es el plano que está en el archivo histórico de Washington, que es donde se ve perfectamente la zona central de Kioto, donde la bomba teóricamente tenía que haber caído. Esta es la explosión de Nagasaki, que fue, por así decirlo, la víctima de la salvación, si se puede decir, de Kioto. Voy a poner muy rápidamente las fotos, porque naturalmente el problema español del Prado ya se planteó a gran escala en 1930. Incluso en el año 38 ya los franceses empiezan a tomar medidas sobre el Louvre, que la hacen efectivas a finales del 39, cuando ya la guerra ha estallado. Aquí tenemos el desembalaje de la Gioconda, y estas son fotos muy interesantes, la Victoria de Samotracia colgada para ser trasladada en 1939. La Venus de Milo preparada para el traslado. Aquí tenemos un enorme cuadro, que no recuerdo exactamente cuál es, saliendo del Louvre. Aquí vemos embalajes que nos recuerdan a los embalajes actuales, o sea que, y los grandes marcos apilados en el museo cuando ya no tienen las telas. Aquí estamos viendo en el Louvre
embalajes. Esto también es el Louvre, que por cierto esta foto se parece mucho a las nuestras del Prado, todavía el suelo de madera. Y este es un personaje clave, Jacques Jaujard, que consiguió milagrosamente que el museo no fuera incautado por los alemanes una vez que se había dispersado a lo largo de Francia. Esta es una visita de oficiales alemanes al Louvre medio vacío. Consiguieron restablecer la visita de algunas salas a base de reproducciones en yeso y demás, pero no consiguieron volver a traer al Louvre en 1940 las piezas que se habían, las obras que se habían dispersado. Pero, sin embargo, convirtieron al Louvre, y especialmente el Rue de Pomme, en depósito de las obras incautadas a los coleccionistas judíos. Aquí tenemos una clasificación y embalaje de obras que se trasladaron a Alemania. Y aquí tengo algunos datos que pueden ser muy interesantes para darnos cuenta de la magnitud de los expolios de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, los llamados ERR, que son, es la Brigada Rosenberg. Rosenberg, el ideólogo del Tercer Reich, decidió lo mismo que los ideólogos de la Revolución Francesa, solo que en otro contexto, que es que la Alemania nazi era el epítome de la civilización y tenía que obtener y conservar y enriquecerse culturalmente. Además, todo esto no era un expolio solo por razones, digamos, crematísticas o de enriquecimiento personal. No, no. Por supuesto que Göring tenía una gran colección requisada a los países vencidos. No. Y a los coleccionistas judíos. Y no, había también un propósito deliberado de convertir a Berlín en una especie de capital del mundo desde el punto de vista cultural. Y Rosenberg se dedicó sistemáticamente a la captura, como podía ser Vivant de Non, es el Vivant de Non de la Segunda Guerra Mundial, de la captura de grandes cantidades de obras de arte de todo tipo. Solamente en Francia, su brigada, que entre comillas la Brigada Rosenberg, que estaba constituida además desgraciadamente por historiadores del arte, por personas muy capacitadas, requisó 21.903 piezas. Eran 10.890 cuadros, 583 esculturas, 2.477 muebles, 583 tapices y tejidos y 5.825 objetos de arte variados, más 1.545 antigüedades clásicas y orientales, solo en Francia. Todo este enorme botín, y esto es este fue el tema de la famosa película Monuments Men, fue distribuido por varios lugares en Alemania y recuperado en buena medida, pero no del todo, porque todavía hay piezas que no han sido recuperadas por los aliados después de la derrota alemana. Fundamentalmente, el principal depósito estaba en una mina en los Alpes austriacos, cerca de Salzburgo, que es precisamente el objeto de la película Monuments Man. Pero esta foto nos sirve para recordar ese expolio y los motivos del expolio, además. Por supuesto, se entendía que los judíos no tenían derecho a la participación en la civilización y, por tanto, tenían que ser no solo destruida su cultura y su vida, sino además expoliada totalmente su riqueza. Estamos ante el retorno de la victoria de Samotracia en 1945, subiendo las escaleras, donde se encuentra luego, al final. Este es un cuadro de nuestro patrimonio, las viejas de Goya, que están en el Louvre, justo porque fueron distribuidos por muchos lugares de Francia. Este mismo proceso se siguió en otros países europeos, incluyendo en Alemania, con los museos berlinenses. En Londres los museos se trasladaron a Gales, a una mina que se llama Manot Quarry, y lo he puesto porque me parece que es un tema muy interesante, que es cómo el traslado de estas obras y su conservación en lugares como estas minas dio lugar a al primer estudio sistemático de las condiciones de conservación, humedad, temperatura y iluminación que requerían las obras de arte. O sea que la experiencia inglesa de 1940 en adelante fue muy importante para el establecimiento de las condiciones contemporáneas de conservación de las obras de arte. Bueno, voy a pasar rapidísimo para que se vea la dificultad que es objetiva de manejo de las obras de arte en esas condiciones.
El Hermitage es otro caso ejemplar, muy interesante. El Hermitage fue evacuado en julio del 41, en medio ya de la ofensiva alemana y a punto de llegar los alemanes a Leningrado. Salió un convoy en el 1 de julio, el 20 de julio ya habían salido 700.000 piezas con cerca de, y se llevaron a Ekaterinburgo, precisamente la, donde los zares fueron asesinados en 1918, en Siberia. Y aquí vemos fotos del Hermitage, pero no se consiguió la evacuación total del Hermitage porque los alemanes llegaron demasiado pronto a, y cercáronse el Leningrado y ya no se pudo. De hecho, todavía había muchos objetos en el Hermitage, había 1.700 objetos, 1.141 pinturas se limpiaron, es decir, se mantuvo el Hermitage en lo que se pudo, aunque hubo naturalmente daños porque cayeron bombas sobre el palacio. Ahora esta es la Galería Rastrelli reconstruida. Estos son daños en el Hermitage. Y, por último, me quiero referir a un caso muy interesante porque todavía tenemos, la cuestión está encima de la mesa, que es el Museo Nacional de Taipei, que es el antiguo museo del Palacio Imperial de Pekín, trasladado in extremis en 1946-47 por Chiang Kai-shek, el gobierno de la China nacionalista Taipei, y esto es un ejemplo muy interesante del valor simbólico de las colecciones. La China nacionalista consideraba que ese museo representaba la tradición cultural de China y que ellos eran los portadores de esa tradición, que la China comunista no podía apropiarse de la tradición cultural de China ni de la legitimidad de China. Y por eso se trasladó el museo con nada menos con más de 700.000 artefactos, obras de arte de todo tipo. Es una de las grandes traslados de obras de la historia. Bueno, hay tres grandes rasgos de la situación actual. Primero, hay un predominio de la destrucción de los inmuebles por razones ideológicas. Esto ya estamos hablando de nuestro tiempo. Y ese predominio de la destrucción de inmuebles por razones ideológicas viene acompañado del expolio del tráfico ilícito de bienes muebles, ligados a la financiación del terrorismo y se calcula, esto es un dato, por supuesto, es una estimación, no hay seguridad sobre estas cifras, en 2.600 millones de dólares anuales, según estima el Fondo Monetario Internacional. Estos son datos del año 2018. Además, cada vez hay más combatientes informales. Frente a la guerra, del siglo XX, donde los estados eran los contendientes, y dentro de los estados había bandos, digamos, formalizados, caso de la Guerra Civil Española, caso de la Guerra Civil China, por ejemplo. Sin embargo, aquí aparecen combatientes, entre comillas, informales. Caso de la Yihad Islámica, del Estado Islámico, en fin, toda clase de grupos terroristas y demás. En segundo lugar, ha desaparecido prácticamente como cuestión central de la guerra la apropiación por razones de botín de guerra. El botín de guerra ya no está sobre la mesa, por lo menos formalmente. Es decir, los estados no se sienten autorizados a apropiarse de los bienes culturales de otros estados o de territorios ocupados. Otra cosa es que en la práctica los ejércitos combatientes lo hagan, pero ya estamos ante un caso de expolio individual, pero no es una práctica entre estados. O sea, hoy la Brigada Rosenberg no podría funcionar de forma, digamos, patente. Y hay una gran conciencia internacional sobre la necesidad de sancionar, y en la medida de lo posible, naturalmente, evitar y, por supuesto, perseguir, lo que ya empieza a considerarse como un crimen de guerra. La noción de crimen de guerra ha sido una noción progresivamente ampliada. Primero, se trataba solamente de protección de poblaciones civiles. Poco a poco se ha ido ampliando a la protección de bienes materiales y particularmente de bienes culturales. Y hay dos sentencias del Tribunal Penal Internacional, que no es casualidad, que se crea como consecuencia de las guerras derivadas de la fragmentación de Yugoslavia, en las que hay dos condenas de prisión, 7 y 9 años creo que recordar, a dos personas que son el líder y el comandante de la Marina yugoslava, Jodrik,
que bombardeó Dubrovnik en 1991, deliberadamente, además, para destruir la moral de los croatas, y el líder yihadista maliense Al-Mahdi, por la destrucción de los mausoleos de Tombuctú en el 2012. Esta es una condena de 2016 y es más importante todavía que la de Dubrovnik, porque ya claramente califica como crimen de guerra la destrucción. Bueno, y por supuesto hay muchísimos casos un poco simbólicos, el caso de Mostar, donde por cierto los españoles hemos tenido intervención en la reconstrucción del puente, aquí la tenemos. Esto fue una destrucción muy deliberada de un símbolo cultural que teóricamente implicaba una cierta coexistencia pacífica de las religiones en Bosnia. Aquí está la mezquita de Banja Luka. Estos son los budas de Bamiyan en Afganistán, destruidos deliberadamente por los talibanes en 2001 para mostrar su rechazo de cualquier civilización que no fuera la islámica. Aquí tenemos el Tombuctú, que ya hemos hablado de ello. El Museo de Arte Islámico del Cairo fue objeto de un atentado importante en el 2014. Y aquí está la mezquita de Alepo. Esto yo lo he vivido. Cuando yo estaba en la UNESCO, precisamente se produjo el gran cambio del 2014-2015 respecto de la consideración de todo el patrimonio cultural como posible objeto de destrucción sistemática, deliberada, intencionada, y que se podría considerar un crimen de guerra. Esto es la mezquita de Alepo, la mezquita Omeya, que está todavía por reconstruir. Esta es la torre de Samarra, de la torre Malvilla, que fue destruida por el Estado Islámico, a pesar de tratarse de una construcción ligada al mundo musulmán. Esto, por supuesto, es Palmira. Aquí está el arco del templo de Baal, y la situación después de su destrucción por el Estado Islámico. Esto fue, por así decirlo, ya el detonante máximo de la preocupación internacional. Porque cuando ya se atrevían con un símbolo de la antigüedad clásica de esta naturaleza, hubieran podido volar el Coliseo en Roma si hubieran tenido ocasión para hacerlo. Este es el arco antes de su destrucción, lamentable. Sigue teniendo además un problema grave, en este caso, de reconstrucción, porque aquí sí que estamos ante una cuestión teórica de primer orden. ¿Qué se hace con una ruina que ya es ruina, que ya está consolidada y que ahora se vuelve a destruir? Se vuelve a reponer el arco de Baal. No, es verdad que hay muchos fragmentos del arco que están apilados en escombros y que se podrían restituir con una anastilosis. Es probable, pero es uno de los problemas graves que se plantean en este momento en el Próximo Oriente. Entonces, esto es Palmira. Palmira, por ejemplo, es que ya no se conformaban con la destrucción del monumento. Querían también destruir incluso las obras de arte que se habían extraído. Esto está en el Museo de Palmira, el pequeño Museo de Palmira. Y, por cierto, hay que recordar que al conservador de Palmira le decapitaron en una terrible filmación que dio la vuelta al mundo el año 2015 por ser el conservador de Palmira. Era un arqueólogo de sirio, completamente ajeno al conflicto. Vemos que hay mártires del patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, toda la destrucción cultural del Daesh, que por supuesto en el área de Irak, Siria, es enorme, también en Egipto y por supuesto en Libia e incluso en Túnez. Toda esta zona. Y se nos olvida muchas veces el Yemen, donde en este momento hay una guerra que está amenazando seriamente bienes culturales importantísimos, especialmente las ciudades de... Y ahora tenemos Ucrania, donde vuelve a plantearse, es que parece fotos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Lvov, pero en fin. Por ejemplo, las svestskas de los Cárpatos, las iglesias de madera, son de una fragilidad extraordinaria. Esto arde facilísimamente. Esta es la catedral de Kiev, de Santa Sofía, esto es el monasterio de las cuevas. En fin, la respuesta internacional ha sido muy variada, y ya con esto voy a terminar.
Bueno, primero se creó la UNESCO en 1945 con el ánimo de evitar de nuevo lo que ocurrió entre 1939 y el 45. El Consejo de Europa tuvo la misma ambición. Las convenciones de patrimonio cultural de la UNESCO de 1954 en adelante no son otra cosa que la consagración de una consideración de los bienes culturales de un carácter más bien histórico-antropológico. Y esto quiero subrayarlo porque tiene mucha importancia. La conciencia internacional sobre el patrimonio, se deriva de toda esta larga historia de destrucciones y de daños, de expolios, está apoyada básicamente en dos ideas. Primero, a diferencia de lo que se ha considerado prácticamente hasta nuestros días, no hay una jerarquía entre las culturas. Esto es un asunto filosófico muy discutible y muy complicado. Pero digamos que la noción está insita en el principio de las convenciones culturales de la UNESCO. No es mejor nuestra cultura que culturas extraeuropeas. No es mejor lo más refinado del Renacimiento italiano o de la Antigüedad clásica respecto a un bronce de Benín o a una máscara africana. Un ejemplo entre los muchos que podría poner. No es mejor lo más refinado de la cultura japonesa o de la cultura china, comparable a lo mejor de la cultura europea, con testimonios que pueden resultar menos elaborados, menos sofisticados, de cualquier cultura asiática o africana. Esto es muy importante. Es decir, por así decirlo, hay una cierta, entre comillas, neutralidad en la visión cultural o en la visión del pasado. El legado del pasado hay que aceptarlo en su totalidad. Esto tiene también mucha importancia desde el punto de vista de una polémica actual, actualísima, que es la cancelación del pasado. Es decir, para la UNESCO no cabe la cancelación. O sea, todo el pasado tiene un valor histórico, lo cual no quiere decir que la interpretación del pasado no cambie. Puede cambiar, pero el objeto no debe destruirse, no debe cancelarse, no debe ocultarse, no debe desaparecer. Esto es muy importante, porque precisamente está en el corazón de grandes discusiones contemporáneas. Retiradas de monumentos, destrucción incluso de piezas porque se considera, o cancelación en el sentido de pasarlas al olvido, dejarlas en los almacenes, no sacarlas nunca, etc. Tercera consideración, al ser neutral la visión sobre el pasado, implica que hay una obligación de los estados respecto a los demás estados que tiene tres dimensiones. La primera, que todos somos responsables de todo, tanto los que lo poseen como los que no lo poseen, pero tienen responsabilidad respecto de su mantenimiento. Es decir, no cabe decir, no, como no es mío, no me responsabilizo de lo que no hace quien lo tiene. Existe una responsabilidad común de la comunidad internacional. Segundo, los estados están obligados sobre los bienes que están en su territorio a identificarlos, a protegerlos internamente, evitar los daños internos, y a no utilizarlos en caso de conflicto como escudos, entre comillas, o sea, como defensa de sus posiciones militares. Esto es un tema muy interesante, porque, claro, nos plantea el problema de qué ocurre si hay un ataque sobre una ciudad y hay que encastillarse en una fortaleza. No es tan sencillo de resolver. Eso en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, se planteó sistemáticamente, y en el Alcázar de Toledo, y en Toledo. Es decir, ¿qué se hace? ¿Se combate o no se combate en una ciudad histórica? Pensemos en Florencia, 1944, la voladura de los puentes de Florencia, menos el Ponte Vecchio, que, por cierto, no se voló porque Hitler lo consideraba el monumento italiano más bello y ordenó a sus tropas que no se volara el Ponte Vecchio, pero se volaron todos los demás puentes de Florencia, empezando por el de la Trinità, que está justo al lado del Ponte Vecchio. O sea que esto es interesantísimo. Es decir, ¿qué pasa cuando hay que combatir en una ciudad histórica? Roma y París se declararon ciudades abiertas en 1944 precisamente para evitar el combate, porque era imposible evitar la destrucción de esas ciudades si había
que combatir en ellas. Los franceses la declararon ciudad abierta en el 40 para evitar su destrucción por los alemanes aceptaron la declaración, no la destruyeron, pero en cambio en el año 44 Hitler ordenó su voladura y fue precisamente el gobernador militar alemán de París, Scholtitz, creo que se llama, quien decidió desobedecer la orden de Hitler. Pero en el caso de Roma, en 1944, fue declarada ciudad abierta, precisamente a petición del Papa Pío XII, para que evitar la destrucción de la ciudad. Y los aliados lo respetaron. Y los alemanes lo aceptaron. Es decir, que estamos ante situaciones muy, muy complejas, pero hay situaciones... Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con San Petersburgo o entonces Leningrado? ¿Qué pasó con Berlín? ¿Qué pasó con Dresde? O sea, ¿qué pasó con Bolonia? ¿Qué pasó con Florencia? Es decir, pero esa obligación ahora es una obligación clarísima que deriva de todo el derecho internacional. No se puede convertir en un objetivo militar, ni siquiera por el Estado que se defiende, una ciudad histórica o un bien cultural importante. Y, consiguientemente, los que tienen que oponerse, bien porque son los enemigos, tienen que respetar que ese lugar no debe ser destruido. Es decir, la neutralidad a la que me he referido obliga a las dos partes, obliga al que se defiende y tiene a defender el bien y a no utilizarlo para protegerse, y al que ataca a no destruirlo y a no valerse de él como botín de guerra o como apropiarse de él. Naturalmente esto está absolutamente en cuestión cuando existen contendientes, entre comillas, informales, que precisamente no se sienten obligados a respetar ninguna convención internacional. Tengo mucha información sobre esto, pero prefiero dejarla ya para el coloquio porque me he extendido mucho. Lo más importante es la Convención de 1954 y la Convención de 1970, que son las dos convenciones que realmente resuelven, o intentan, mejor dicho, resolver, acercarse a la solución de este problema, que es, por un lado, proteger los bienes culturales en caso de conflicto. Es la primera convención que la UNESCO dictó muy, 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 muy pronto, y era lógico. Y la segunda, que fue mucho más difícil de sacar adelante, fue la de 1970, para evitar el tráfico ilícito. Pero es que el tráfico ilícito es exponencial cuando estamos ante un conflicto armado. Pensemos que solamente en el caso de Iraquí, en el año 2003, el Museo Nacional de Bagdad fue objeto de pillaje, en parte como consecuencia de la ocupación de la entrada de las tropas norteamericanas en Bagdad, donde no tuvieron, no cumplieron la Convención del 54, no protegieron el museo. O sea, porque aquí hay un problema ya puramente práctico. ¿Qué se hace en medio del fragor de la batalla? La ONU y la UNESCO han conseguido que en las misiones de paz de las Naciones Unidas haya una especie de pasaporte cultural que se da a las tropas que participan, a los soldados que están en la misión de paz, donde se les dan instrucciones sobre cómo comportarse en el caso de una ocupación. Por ejemplo, el caso de Bagdad del año 2003. Es decir, las tropas norteamericanas no tenían instrucciones claras sobre protección de ciertos lugares de Bagdad. ¿Y qué pasa? Que en medio del caos, ¿quién pilló el museo de Bagdad? No se sabe muy bien. Pudieron ser, por supuesto, habitantes de la ciudad, pudieron ser terroristas, pudieron ser fuerzas en desbandada del régimen iraquí, o pudieron ser incluso fuerzas norteamericanas, no se sabe muy bien. Claro, eso es muy importante, como también es muy importante el problema de la prevención. ¿Cómo se consigue deslindar bien? Y ahí, por ejemplo, el segundo protocolo de la Convención del 54, que es del 99, precisamente después de la guerra de Yugoslavia, pretende que los propios países identifiquen perfectamente bien las áreas y lo publiquen y lo difundan de forma que previamente al estallido de un conflicto se sepa exactamente lo que no se puede tocar. Claro, naturalmente, todo esto son ideales que luego en la práctica se cumplen mal. Y en el caso de la Convención del 70... que es una convención que, por supuesto, se refiere al tráfico ilícito en general, no solamente al tráfico ilícito en materia de conflicto, sino, o como consecuencia de un conflicto, sino a la exportación ilícita, en fin, todo lo que se puede hablar en otra ocasión muy largamente de ello.
Pero en el caso concreto de los conflictos, sabemos positivamente, y de hecho hay dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una de 2015 y otra de 2017, sobre este asunto, porque se prohibió la adquisición de bienes culturales procedentes de Siria y de Irak, de toda clase de bienes culturales, por cualquier institución o particular en el mundo, porque precisamente se sabía que esas piezas en general procedían del pillaje. Y además estaban sirviendo como vehículo de financiación del terrorismo y de los contendientes informales. Y se prohibió. ¿Hasta qué punto esa resolución del Consejo de Seguridad, que se adoptó además en virtud de las medidas de protección de la paz y la seguridad internacional que establece la Carta de las Naciones Unidas, que se han utilizado rarísimamente en la historia porque son de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros de la ONU? Es como una especie de, utilizando una expresión española, sería el 155 del patrimonio mundial. Es decir, la prohibición absoluta y total de tráfico de un bien, incluso aunque sea de procedencia lícita. Es decir, la inversión total de la carga de la prueba. Esto, en principio, se considera ilícito. Luego ya veremos. Bueno, pues, ¿hasta qué punto eso ha sido cumplido? Tampoco se sabe. Es decir, estamos en la lucha entre el ideal y la realidad constantemente. Y este es un problema que es ineludible y que está en el corazón, digamos, del conflicto contemporáneo y que probablemente del conflicto humano desde siempre. Pero ahora tenemos una conciencia de que este problema existe, pero no sé si somos capaces de resolverlo. Bueno, creo que he ocupado mucho de su tiempo. O sea que muchas gracias por su atención. Y estoy a su disposición. Me he extendido muchísimo, o sea que lo siento. Después de esta magnífica exposición de Alfredo Pedreña, que es cierto que se ha pasado el tiempo, pero no nos lo ha parecido, por abrirnos un pequeño turno de preguntas, porque si no nos saldríamos de tipo de streaming, pero bueno, está a su disposición. Primera pregunta. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Para que se oiga en la televisión. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Beatriz Lasco, lo primero quería darle la enhorabuena porque me ha parecido fantástico y efectivamente hay que pensar mucho, ¿no? Es verdad que ahora recorremos Polonia y Alemania y algunas ciudades de los Países Bajos y es emocionante ver cómo se ha reconstruido, pero también uno piensa que se quita la memoria del daño y a lo mejor el ser humano que tendemos a ser soberbios y a creernos omnipotentes, nos olvidamos del poder destructivo de la guerra, ¿no? Que destruye los edificios, pero también, que se ha dicho continuamente, las ideologías, las sensibilidades, la identidad, ¿no? Que es lo que se trata de recuperar, entiendo. Entonces, entre los dos ejemplos que he anotado en el móvil, y ahí no me acuerdo, entre la lonja, que se reconstruye idénticamente, o la catedral de Coventry, ¿no? Que, bueno, pues ahí está, yo creo que es bueno tener una memoria del daño para evitar que se solucione. Esta última parte que ha sido fascinante, ¿no? Claro, efectivamente, partimos de una idea de una guerra entre caballeros, ¿no? O entre damas. pero cuando cuando se está en pleno fragor de la batalla y lo que está defendiendo uno es la propia vida, ¿cómo defender el bien? Sí, probablemente la idea de que sean los propios ejércitos, ¿no? Los que se encarguen de defender y de hacer respetar esas convenciones. En fin, apasionante el tema, fascinante para debatirlo mucho y simplemente agradecerle la claridad de la exposición y también de la belleza de las imágenes, aunque sean tremendamente duras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo creo que hay un concepto que constantemente parece es una contradicción en los términos, el término guerra civilizada. Probablemente no hay guerra que pueda ser civilizada. Es decir, el fragor de la batalla hace muy difícil evitar pasar ciertos límites. Pero, en fin, es un. Yo esto lo viví muy, muy, muy en primera persona en el 2015, en el 14-15 en París, en la UNESCO,
verdaderamente era agobiante, agobiante, y eso que nosotros estábamos cómodamente sentados en nuestros despachos mirando las noticias. Pero la sensación de impotencia era enorme, ¿eh? Enorme. Todos los días nos desayunábamos con una nueva destrucción de un bien importantísimo del patrimonio mundial, y además de bienes que precisamente por su antigüedad milenaria y su supervivencia a lo largo de tantos miles de años, eran de alguna manera la memoria de la existencia de la propia humanidad. Entonces era todavía más duro, porque ya Palmira había sido objeto de muchas destrucciones, ¿por qué destruirlo todavía más? Vamos a hacerlo desaparecer del todo. Es un poco, si se quiere, era el equivalente de la explosión nuclear sobre el patrimonio, la sensación de que las culturas más antiguas estaban desapareciendo y que no se podía hacer nada para evitarlo. Era como si cayera una bomba nuclear sobre la esencia de la conservación del patrimonio de la humanidad, nunca mejor dicho. Porque ¿de quién es Palmira? Ya no hay identidad de Palmira. Ese es un ejemplo muy interesante. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido un repaso estupendo. Tú mismo has mencionado la incompatibilidad, digamos, de reconstrucciones muy drásticas, ¿no? Como Varsovia, por ejemplo, y las teorías, vamos a decir, la Carta de Venecia, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que realmente habría que repasar esas cartas y dejar un poco más de libertad? Bueno, hay una gran polémica al respecto, y de hecho la UNESCO hizo un seminario internacional auspiciado por me parece que se llama The Antiquities Alliance, algo así, en 2015, y luego ha habido la conferencia de Abu Dhabi posterior de 2016, perdón, sobre el problema de la reconstrucción. Y no hay una. Realmente es muy complicado de resolver en términos completamente. En el terreno de los principios. Porque en el terreno de los principios, la Carta de Venecia, matizada por la declaración de Nara, posterior, que es de 1900, si no recuerdo mal, es de 1979, los asiáticos tienen un punto de vista completamente distinto al de los occidentales. Los occidentales somos mucho más restrictivos en la reconstrucción. Sin embargo, hemos practicado la reconstrucción de forma sistemática en Europa, como bien sabemos. Y los orientales, en cambio, son partidarios totalmente de la reconstrucción. Dicen que sin reconstrucción no hay patrimonio, porque no se puede conservar. Bueno, probablemente las dos posturas son excesivamente radicales. A medida que uno, que se hace viejo, comprende que el mantenimiento de principios a ultranza es difícil, porque habrá que adaptarlos a situaciones concretas. Yo personalmente soy partidario de la reconstrucción, pero creo que hay un punto en el que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que en eso los británicos han sido inteligentes. Conviene dejar, y también en Berlín, con la Kaiser Wilhelm Kirche, hay que dejar de vez en cuando testimonios de lo que ha pasado. Es decir, el testimonio de lo que ha pasado forma también parte de la historia y, por tanto, de nuestra identidad. Y iba a decir de nuestra memoria, por supuesto, de nuestra memoria personal, desde luego, pero también de lo que podríamos llamar la historia de la humanidad. Y eso yo creo que no podemos tampoco desconocerlo. Igual que tenemos que admitir que cada generación interpreta el pasado, por así decirlo, reinterpreta el pasado, porque es casi inevitable, es la apropiación de lo que hemos sido y lo que queremos ser, y en fin, hay una reflexión sobre nosotros mismos. Pero, sin embargo, se hace sobre el pasado. El pasado tiene que existir, tiene que dejar huella, no tiene que desaparecer. Y, claro, la reconstrucción a ultranza es también, en cierto modo, una falsificación, o mejor dicho, una amputación de nuestro pasado. Yo sería partidario de una cierta, cierto equilibrio. Por lo menos dejar algunos testimonios. Tampoco soy partidario de dejar solo la destrucción, porque es que el ser humano no puede vivir. Esto es un problema más de fondo filosófico que otra cosa. Es decir, el ser humano no puede vivir en la ruina.
no puede vivir en la ruina. Es casi una especie de signo antropológico. Igual que cuando tenemos un desperfecto o un accidente, reparamos las cosas, porque no podemos vivir ante la destrucción. O sea, bastante. O sea, tenemos que luchar contra la entropía. Miguel Ángel. ¿Debe ser diferente la reconstrucción si se trata de un incendio, de un terremoto o de un bombardeo? Yo creo que no. Yo he estado viendo, precisamente cuando estaba preparando esto, he estado viendo muchas imágenes de reconstrucciones que no tienen que ver con las destrucciones en guerras o bélicas. Y me he dado cuenta de que, en realidad, plantean los mismos problemas técnicos y culturales y filosóficos. Y, ¿por qué no vamos a reconstruir Reims después del bombardeo de 1915 y no vamos a reconstruir Notre Dame después del incendio del año 2019, creo que fue, o 18? Claro, la pregunta es, al fin y al cabo los problemas son muy parecidos. Y probablemente la respuesta también. Problema diferente es quizá el de las teorías de la restauración, es decir, cómo se debe reconstruir. Es decir, probablemente habría que evitar, como decía ya la carta de Atenas y desde luego la de Venecia, la reconstrucción puramente mimética sin advertencia. O sea, yo creo que la lonja de los paños de Ypres, si no tiene una explicación clara, incluyendo una explicación gráfica, que todo el mundo pueda ver, diciendo esta fue la destrucción, esta fue la reconstrucción, estas son las partes completamente reconstruidas. Eso es útil para que la gente tenga en la cabeza que lo que está viendo no es lo que había en el siglo XV. Porque es que no es lo que había en el siglo XV, vamos a decir la verdad. Igual que, por ejemplo, tenemos aquí en la academia, tenemos muchos yesos de estatuaria romana que en el siglo XVI, XVII, incluso XVIII, se les añadían partes porque se considera que las esculturas debían estar completas y en lugar de tener los brazos cortados, deberían tener brazos. Y hoy sabemos por la museografía actual que conviene, e incluso en aquellas obras que se conservan, incluso con la restauración o la reconstrucción de posterior, que conviene enseñar al espectador lo que es, por así decirlo, antiguo o original, mejor dicho, y lo que es posterior. Yo creo que eso conviene. Ahora, ¿hasta qué punto se puede llevar a la práctica este principio a ultranza? Bueno, pues eso, por eso yo digo que ahí, caso a caso, habría que analizarlo. Pues, dado la hora ya, les agradezco mucho su presencia y les animo a continuar en este ciclo, cuyo programa tienen fuera, si no lo tienen ya. Y muchísimas gracias por su presencia y sobre todo a Alfredo por la magnífica exposición que nos ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.